La Boca. Ribera con sueños de puerto de mar, reposa en el silencio de las quillas que añoran el oleaje embravecido, en la quietud de las anclas con nostalgia de aguas profundas, en la dulce angustia de una atmósfera sin sabor a sal. Desde la eminencia de los mástiles, se empina el ansia de horizonte de los componentes de una colectividad que conservan intactas y puras las tradiciones de los puertos de la Ribera Ligure, de donde partieron un día hacia el sueño dorado de América. En un rincón de Buenos Aires, se acreenciaron para crear un pequeño mundo donde se reunieron el espíritu milenario de la Italia lejana y el corazón joven y generoso de la tierra que también fue su patria desde que en ella pisaron. De un rayo de sol, el primero de la mañana, comienza a surgir un nuevo día. Despierta La Boca. La jornada llama desde las chimeneas a un pueblo que ha hecho de ella su voz y su pregón. Es una nueva cita con el destino. Y el pueblo no ignora que su destino está en el trabajo. Una desconocida fuerza interior lo empuja hacia él porque el trabajo es su símbolo y su esperanza. Y como todo en La Boca, el trabajo espera junto al río que se anima con el ir y venir de las barcazas, mientras las planchadas se inclinan como doloridas al paso de los hombres. Las grúas se tienden insaciables como símbolo del trabajo vigoroso y creador. Se hace canción en el repicar de martillos y remaches que crece y crece en un ritmo alucinante. El sol cae a plomo y se refleja en la olla que hierve. Es el reloj que no falla. Mediodía en La Boca. Rojo, amarillo, azul, verde, colores plenos, rebeldes, que emergen como desafío de quienes buscan evadirse del gris de la tristeza y la miseria. Pequeño mundo en La Boca. Y en ese pequeño mundo un pintor espontáneo, auténtico y popular, produjo un milagro. Hizo brotar el color como una esperanza para ofrecérsela a quienes vivían en trabajo y sufrimiento junto a la ribera, donde él también trabajaba y sufría. Esta es la historia de Benito Quinquela Martín. Historia de humildad y de amor. Fiebre de crear. Su espíritu y sus sueños están en sus cuadros que reflejan La Boca a través de todas sus horas. El río es el fondo y la atmósfera. El trabajador su protagonista. Y el trabajo siempre el tema de la obra.
abrió la boca como nadie le había visto. La vio en el futuro. Y frente a sus cuadros, el pueblo comenzó a verla también así. La boca empezó entonces a transformarse para ser un pequeño mundo de color. Las casas, los barcos, las calles, las cosas, todo se transformó en color. Así se cumplió la parábola maravillosa y humana del arte. El artista devuelve al pueblo lo que del pueblo recoge. Y se vistieron de gala los viejos conventillos levantados a semejanza de barcos. Y las callecitas arbitrarias y tristes que nacieron ya envejecidas encontraron su juventud y alegría. No fue sensible solo al color. La armonía ha estado siempre en su alma. En Juan de Dios Filiberto ha tenido su guía y su inspiración, guía altanera y profundamente culta, inspiración superior y sincera. En todo este pequeño mundo se repite el eco de sus melodías. Francia abrió sus ojos en un mundo nuevo de ilustraciones de cuentos. Hasta la economía popular descubrió nuevas expresiones. Cae el día y la tarde se va adueñando de la boca envolviéndola en un velo azul. Los pescadores se anticipan a la próxima madrugada y preparan las redes. Compañera de la diaria aventura, el encuentro de todas las tardes tiene algo del coloquio entre dos viejos y queridos amigos. Las manos recias y encallecidas se enternecen al contacto con esa malla, como si al reparar el cordaje restañaran sus propias heridas. La hora indecisa. La de las formas vagas, aquella en que la vida parece detenerse, va llegando lentamente mientras se produce la eterna transición. El día comienza a ser recuerdo. Avanza la noche y en las sombras el color reposa su fatiga. Ribera con sueños de puerto de mar, sin horizonte pero con imaginación, el río vuelve a la quietud y el silencio. Este pequeño mundo de color y armonía descansa.